Hola, bienvenidos a mi canal Pure Decor. Yo soy Katherine Gómez, para los que no me conocen, y vamos a realizar una galletita de jengibre. Bueno, vamos a necesitar para la cabeza globo de 11 pulgadas y dentro de él vamos a introducir un 350 doblado a la mitad y vamos a inflar el de 11 pulgadas. Una vez tengamos este tamaño, vamos a introducir nuestra boquilla, el inflador manual en la boquilla, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anudamos y cortamos el exceso. Ahora vamos a introducir un pedacito de 350, también doblado a la mitad, y este lo vamos a inflar 4 compasos. Todo esto es para darle una forma redondeada a nuestra carita, porque la muñequita que vamos a hacer es plana, no es gordita, va a ser plana. Y ahora sí, el 350, 3 compasos. 4 compasos, 4. Anudamos. Cortamos. Y nos apoyamos en una superficie echando un poquito de aire solo para acomodar este último globo que acabamos de introducir. Me viene quedando algo así. Yo tengo una hecha por acá, la voy a medir. Mírenla. Entonces, una vez acomodemos nuestros globitos, el cuello nos debe quedar en la parte de abajo. Apóyense en una superficie hasta que les quede más o menos redondo. ¿Okay? Y la parte del amarre queda debajo. Miren, y aquí yo tengo prácticamente un círculo. Llevo mi cuello a la mitad y corto. Así. Y ahí más o menos lo tengo. Ahora, una vez tengamos esto, realizamos el cuerpo. El cuerpo también es con un globo de 11 pulgadas, un 350, y le vamos a dar 12 compasos. Inflamos nuestro globo de 11. Y damos 12 compasos al 350. Anudamos. Y hacemos especie de un triángulo. Así. Así me va a quedar. Corto esto porque no lo voy a necesitar. Y vamos a hacer los brazos. El muñequito es súper fácil y rápido de hacer. Ahora vamos a brazos. Yo tengo uno hecho y es un globo de 11 también, o de 9 les puede servir. Y un pedacito de globo 260 doblado a la mitad. Este está nuevo, pero la mitad, uno le alcanza para los dos brazos. Inflamos. Y únicamente damos 2 compasos al globo 260. Inflamos y anudamos, cortamos exceso, llevamos la boquilla donde está la unión que acabamos de hacer, medimos con nuestra otra manita, que estén del mismo tamaño. Siempre midan sus distorsiones, porque cuando hay brazos y piernas muchas veces no nos quedan del mismo tamaño.
traten como de darle una forma un poquito ovaladita aquí. Listo, ya yo tengo mis dos bracitos. Y para la pierna, otro globo de 11 y un pedazo de lo que nos haya sobrado del 350 y 4 pompazos. Ya yo tengo una hecha por aquí también. Ahora sí, 4 pompazos al 350. 2, 3, 4. Anudamos y cortamos. Verificamos que estén del mismo tamaño y efectivamente están del mismo tamaño y cortamos cuello de globo. Ahora, una vez tengamos esto, yo voy a proceder a limpiar las zonas en donde voy a pegar mi muñeco porque lo voy a pegar. Sí, señores, lo voy a pegar. Para mí es más fácil, más rápido y si utilizan un buen pegante, queda bien. Así es que con un pedacito de algodón, limpiamos la zona donde lo vamos a pegar. Es decir, aquí, aquí, en esta parte de aquí. Brazo, esto es para quitar como la grasa que hemos puesto con nuestras manitos y el polvo que trae muchas veces que se sale. Listo, ya no voy a limpiar más nada. Y es alcohol con lo que lo estoy limpiando, alcohol. Ahora, sí, vamos a pegar con script. Estos son más grandecitos, así es que es más fácil y pega mucho más rápido en mi cara. Entonces, en esta zona de aquí voy a poner un pedazo, pero como esto es grande, yo creo que las mitades me sirven. Aquí. Y aquí tengo un pedazo. Ahora vamos a pegar, puede ser piernas, con la pierna igual, traten de ser generosos con el pegante, porque si ponen de a pedacitos eso no va a pegar. Que me quede recto. Como es un muñeco plano, apóyense igual para cuadrar. Aquí, que queden en la misma dirección. Miren cómo vamos. Y esto lo vamos a tapar, así que por eso no se preocupen porque todo eso va a ir tapadito. Aquí, algo muy importante, cuando vayamos a pegar los bracitos, solo vamos a colocar en las esquinitas. ¿Por qué? Porque a mí me viene quedando un huequito y por ese hueco, aquí, yo voy a pasar un globo 160 para poder tapar la mecánica, porque a pesar de que está pegado, va a tener su mecánica tapada, oculta, no se van a dar cuenta si lo amarraste, si lo pegaste, si haces las cosas bien, te queda así. Así es que dejamos un pedacito descubierto allí. Y este lo voy a partir a la mitad para poder pegar. Primero cuadramos, ¿no? ¿En qué posición? Solo en las esquinitas es que lo voy a pegar, miren, porque ahí me va a quedar mi espacio, como les dije. Entonces deben calcular bien, bien dónde van a poner su pegante. Solo es un pedacito de ambos lados. Aquí cuadro nuevamente. Y aquí. Miren. ¿Sí? Lo mismo hago con el otro lado. Cuadro primero mi manito.
dejando sus espacios para tapar, porque si ustedes no dejan espacio allí entre la cabeza y el brazo, no van a poder tapar la mecánica y eso se va a ver horrible. Una vez tengamos esto, vamos a pintar la carita. Ya no vamos a necesitar más pegante, solo creo que para el lazo en la parte superior y listo. Entonces, ahora para la cara son dos óvalos. Si tienen sticker, mucho mejor, porque les va a quedar súper chévere, más perfecto. Si se atreven a pintar, lo pueden hacer. Vamos a hacer dos círculos con marcador Sharpie negro, dejando cuatro dedos. Y en esta distancia es que yo voy a pintar mis ojos. Una vez yo tenga esto, procedo a hacer las cejas y la boca. Miren cómo nos va quedando. Ahora, una vez yo tenga esto, vamos a proceder a echarle un poquito de pintura negra. A mí siempre me gusta echarle pintura negra para que eso no se vea como el brillo del marcador. La verdad, a mí no me gusta, pero si ustedes lo quieren dejar con el marcador, está bien. Y con un pincelito hacemos unas pequeñas pestañitas y ya. Bien sencillito, ¿no? Como que nada del otro mundo. Y ahora van a necesitar como una esponjita para poder hacer el diseño de nuestra galletita. Una esponjita y también pintura blanca, y para hacer los bordes, que tiene como un delineado en esta parte de aquí, como una culebrita. Si la quieren repasar más, la pueden repasar, o si le quieren echar escarcha, lo pueden hacer. Lo mismo en las piernas. O le echan directamente ya la escarchita, como voy a mostrar. Esto para mí es escarcha. O sea, son... hay algunas que son como un poquito más gruesas, otras no. Esta es un poquito gruesa. Es solo un poco. Lo cubrimos. Solo son como unos pequeños destellitos. Un reguero. Con una esponjita más o menos así, ¿verdad? Vamos a tratar de coger pintura blanca y le vamos a echar en el borde para hacer esta parte de aquí. Y a toquecitos nos vamos con la esponjita. Pueden esperar a que seque. Y ahora voy a hacer dos botoncitos. Buscan el centro de su muñeco.
y aquí. Y aquí. Así, a toquecitos, no arrastren porque les queda feo. A toquecitos, así. Entonces, si lo quieren dejar más blanquito, esperan a que seque y le hacen lo mismo. Voy a poner esto por aquí y voy a hacer los lazos. Y mientras hago el lazo, ¿verdad? Ya les voy a mostrar. Con un globo 160 lo estiran para que quede bien delgadito. Y esta es la parte que les digo, voy a hacer dos pequeños pinch, bien pequeñitos. Burbuja, burbuja. Pellizco. Y voy a introducir eso por uno de los huequitos. Así, de esta manera. Y ahora me voy hacia el otro lado por el huequito y hago lo mismo. Si quieren, hacen los pinch después si se les dificulta, pero si hacen, si inflan el globo bien pequeño, bien flaquito, les cabe. Entonces, si ven cómo queda en la parte posterior, ahora aquí es donde yo lo voy a amarrar, lo alé mucho, entonces lo voy a sacar. Y aquí va un pequeño lazo. Aquí lo pueden hacer, pero yo voy a romper, no quiero estar manipulando tanto porque acabé de pintar, entonces no quiero que se me rompa. Aquí anudamos. No quiero que se me rompa ni tampoco quiero ensuciarlo, y trato de hacer mi pequeño lazo con el pedazo que me sobró. Dejo una patica como de 4 dedos más o menos. Y aquí hago un pequeño loop de 4 deditos. Giro otros 4 deditos, lo doblo de esta manera. Y hacemos pin aquí para asegurar que el lacito nos quede bien bonito. Darle aire a este pedazo del globo. Aquí se me fue. Pero puedo inflar otro pedacito y lo anexamos. Aquí nuevas, porque esta me quedó un poco gordita al final, entonces la voy a quitar y amarro, pero porque se me dañó, pero ustedes si hacen el lazo ahí les va a salir, yo por andar inventando. Así es que aquí es donde yo voy a hacer, y ya ensucié, yo voy a anexar aquí con los conectores que me quedaron. Va a quedar así. Limpiamos con alcohol si se ensucia de pintura. Tengo la pintura mojada y fresca aquí. Así está bien. Y el lazo de la parte superior lo voy a hacer también con un pedacito de 160, pero voy a coger otro porque ese está como ya muy chiquito.
No quiero que me quede así como pasó con este. No sé qué me pasó. Así, aquí dejo 4 deditos. Un pequeño look. Este va a ser de 3 deditos. Va a ser más chiquitito. Lo mismo el otro. Y ahora sí, mis 2 pelos. Corto los excesos. Acomodamos nuestro lacito. Y lo mismo, las patitas. Así. Y esto lo vamos a pegar en esta parte de aquí. Ponen un poquito de pegamento de lashes. Lo voy a pegar de las patitas. Aquí así. Ahora voy a hacer nuevamente lo blanco que estaba haciendo, que es la pintura que tengo fresca, para rellenar un poquito porque me quedó como algo transparente, no me gusta. Y me voy nuevamente con mi esponja. Último, la parte superior, con el mismo blanco alrededor de la cabeza, y voy a dar como unos destellitos en el ojo para que tenga ese ojito un poquito de vida, porque se ve como triste. Así, 2 puntitos blancos, limpio. Y me voy alrededor de la carita para lograr hacer como esa culebrita que hicimos aquí en los laterales y en las piernas, de los brazos. Así. Y aquí, yo creo que ya no más, solo le voy a dar unos destellitos a la boca. Y listo. Y yo creo que así finalizamos nuestra galletita. ¡Oh, no! ¡Mentira! Falta algo muy importante. Vamos a taparle la parte que les dije, que es esta de aquí, pero ahora con un globo 160. Un 160. Y voy a medir en esta parte inferior de entre pierna y pierna, que son mis laterales aquí. Y voy a hacer 2 pinch en esta parte y 2 pinch acá para poder abrazar toda la parte del cuerpo y que los pinch no me queden en la parte posterior. Se ve más bonito en los laterales. Entonces mido, primero hago mis pinch, perdón, 2 burbujas que no sean grandes, un dedito, la burbuja mide un dedito, pellizco para hacer mi pinch, y ahora sí vuelvo y mido, y aquí haría la otra. Burbuja, burbuja, pellizco. Y ahora con mucho cuidado me voy porque la pintura la tengo fresca. Bien, ya hago así. Ya estoy ensuciando ahí.
hacer nada que no se pueda solucionar. Voy a hacer un nudo para tapar, asegurar mi globo y vuelvo y echo un poquito de blanco. Esto debía ser lo propio primero. Bueno, uno cuando está en cámara se quiere hacer todo aquí rápido, pero en realidad cuando yo lo hice antes, todo estaba seco y no me pasó nada de esto, créanme. Cojo un poquito de pintura nuevamente, repaso y listo. Eso seca rápido, pero como estamos haciendo todo aquí sin pausas y sin nada, por eso me pasa esto. Y esa parte de ahí yo quiero que brille. Echamos escarcha y en los botones, no sé si ya secaron. En la cara yo no le voy a echar, tampoco voy a ponerla tan brillante, pero sí, mira, así más o menos. Miren qué linda esta galletita, un poquito diferente, es plana, la pueden colocar en sus orgánicos, donde ustedes quieran, pero a mí me encanta. Entonces espero ver sus galletitas por ahí, y si quieren le hacen unos cachetitos y se ve más linda todavía. Yo no le voy a poner en esta ocasión, pero ahí tienen la idea. Ahora nos vemos en un próximo video.